Buenos días, jóvenes y señoritas. Muy buenos días con todos. Espero que logren escucharme. Vamos a esperar un momento para poder dar inicio con la clase. Buenos días, profesora. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Un momento, ahorita les comparto mi pantalla. Estoy compartiendo mi pantalla, espero que estén logrando visualizar. Si les pregunto es para no tener ningún inconveniente, ¿no? Cuando ya de inicio la clase. Muy bien, veo que me van enviando un like, quiere decir que sí logran visualizar mi pantalla. A ver, esperamos un momento para poder dar inicio con la clase. Ahora sí vamos a dar inicio con la clase, jóvenes y señoritas. Muy buenos días, jóvenes y señoritas. Bienvenidos al Colegio SANE. El área que vamos a continuar el día de hoy es el área de matemática. El tema que se va a aprender es referido a polígonos. Yo soy la docente Zaragoza Ramos Elena Azucena. Antes de dar inicio con la clase, voy a dar algunas indicaciones. En primer lugar, hay que tener apagados nuestros micrófonos, ¿no? Para poder evitar cualquier inconveniente. No hay que tener en cuenta que todas las clases están siendo grabadas. Para que ustedes puedan ir visualizándolo nuevamente el video. Y para aquellos sus compañeros que quizás no lograron ingresar a lo que es el aula virtual, lo puedan ir visualizando. En segundo lugar, hay que participar, jóvenes y señoritas, y espero para ello estén ingresando ustedes con su propio correo, me refiero, ¿no? Nombres y apellidos completos, para poder tener en cuenta, ¿no? Esas participaciones. Y para esa participación, ustedes tienen que ir activando, ¿no? Su micrófono e ir participando. Una vez participado, desactivamos nuestro micrófono. O también pueden ir escribiendo a través del chat, ¿no? Y también para mantener el orden pueden ir levantando la manito que se encuentra en la parte inferior. Y finalmente, ustedes tienen que ir anotando, ¿no? Todo lo relacionado con el tema que se va a aprender el día de hoy. Sin más que decir, vamos a dar inicio con la clase. Polígonos. No sé si alguno de ustedes no tiene alguna idea a qué se refiere polígonos. ¿Alguna idea, alguna participación? ¿A qué se refiere polígonos? No parece que no hay ninguna. Vamos a ir continuando. Definición, ¿no? En geometría, o sea, un polígono es una figura geométrica plana compuesta por una secuencia finita de segmentos rectos consecutivos que encierran una región, ¿no? En el plano. Estos segmentos son llamados lados y los puntos en que se intersecan se llaman vértices, ¿no? El polígono es el caso bicondicional del politopo.
Vamos a ver a continuación los elementos, ¿no?, de un polígono, que es muy importante, ¿no?, conocerlo, para que, que nosotros, ¿no?, en los ejercicios que se nos van a ir presentando, nos van a ir pidiendo, ¿no?, de acuerdo, o sea, esos elementos, ¿no? Ya depende de cada ejercicio, de según nos pregunten. Entonces, para ello, nosotros pues tenemos que ir aprendiendo esos elementos del polígono. En los vértices, ¿no?, vamos a encontrar lo que es el vértice A, el vértice B, ¿no? Como estamos viendo acá, es el vértice A, el vértice B, acá tenemos el vértice C, el vértice D, el vértice E y el vértice F. En este caso quiere decir que es la unión de los lados, esos vértices, ¿no?, de un polígono. Ahora, los lados que nosotros vamos a ir teniendo en cuenta van a ser lo siguiente, ¿no? En este caso tenemos el lado AB, también tenemos el lado BC y el otro CD, el otro DE y el otro EF y el otro tenemos AF. En los lados, ¿no?, si ustedes se están percatando donde estamos ahí viendo el AB y encontramos una línea encima, ¿qué quiere decir? Que vamos a partir del vértice A y vamos a llegar hasta el vértice B. Eso es lo que nos indica la línea que se encuentra encima de la letra AB, también donde tenemos lo que es la BC, y así, ¿no?, vamos continuando y hasta el final que se va a tener hasta AF. Ustedes no vayan, quizás no, algunos se preguntarán y dirán, pero ¿por qué está puesto así una línea?, ¿no? Y hay que tener en cuenta a que esa línea nos dice, ah, es los lados, ¿no? ¿Del lado de quién? De AB, puede ser de DE, depende de qué lado nosotros podemos ir indicando. En los diagonales, vamos a tener en este caso, ¿no? Y se está mostrando, por ejemplo, el diagonal. Va a tener que ir, o sea, de un vértice a otro vértice, pero teniendo en cuenta que no van a estar a sus lados, ¿no? Por ejemplo, acá el BC, eso no es un diagonal, es un lado, ¿no? Y estamos viendo acá que el B está yendo hasta la E y también, o sea, de ese mismo punto de la B puede ir un diagonal, ¿hacia dónde? Hasta la F. ¿Dónde más podemos encontrar del vértice B y podemos llegar hasta dónde? Hasta el vértice D. ¿Qué quiero decir con eso? El diagonal desde el vértice B está saliendo tres diagonales. Acá tengo un diagonal, con esto sería dos diagonales y con esto son tres diagonales, ¿no? Y así podemos ir indicando cada uno de los vértices. En realidad vamos a tener que sacar los diagonales, o sea, tres diagonales, ¿no?, por cada vértice. Pero para no estar nosotros graficando, imagínense si nuestro polígono, en este caso nuestro polígono, estamos observando que tiene seis lados y es más fácil y sencillo de poder quizás trazar esos diagonales y luego finalmente contar cuántos diagonales tenemos. Pero ¿qué pasaría si nosotros tenemos un polígono, ¿no?, que tenga 15 lados, 20 lados? Se nos va a hacer bien difícil y para ello hay fórmulas que vamos a ir viendo más adelante, de, en este caso, de cuántos diagonales vamos a tener que obtener o encontrar, ya depende del, en este caso, del polígono que nos indica. Pero hay que saber, ¿no?, diferenciar a qué nos va, se va refiriendo diagonales. Acá, por ejemplo, nos está diciendo el diagonal BE y también AD. Y sí está, miren, acá tenemos esta línea blanca, ¿no?, que es el BE y el otro, pues, es el AD. Otro, el diagonal media. En el diagonal media nosotros, o sea, vamos a tener en cuenta la mitad, ¿no?, del vértice que nos indiquen, del lado que nos indiquen, por ejemplo, del lado AB, su la mitad,
¿no? Ahí tenemos, y el otro del CD, también su la mitad unido, esos dos puntos, se llama diagonal media. En este caso tenemos MN. Ahora, lo que son los ángulos internos, ¿no? Quiere decir que todos los ángulos que se encuentran dentro de un polígono, en este caso tenemos el ángulo alfa, el ángulo beta, ¿no? Y así va continuando. En este caso tenemos el ángulo teta, el ángulo gamma, omega y finalmente el ángulo phi. Esos son los ángulos internos. Otro tenemos los ángulos externos. ¿Quiénes son los ángulos externos? Tenemos el ángulo A, la B, la C, la D, la E, en este caso F, ¿no? Todo lo que está en letra minúscula, pero lo que están los ángulos externos. Ahí están, hemos ido indicando todos los elementos de un polígono. Ahora vamos a ver clasificación de polígonos. Tenemos uno de acuerdo a su región. Vamos a tener el polígono convexo. En este caso, el polígono convexo se refiere, ¿no? Sus ángulos internos miden menores que 180 grados. Y estamos observando a continuación un polígono, ¿no? Y en este caso, el polígono, ¿cuántos lados tiene? Tiene 6 lados. Y aparte también, o sea, en este caso, sus ángulos internos miden menores que 180 grados y eso se llama un polígono convexo. Vamos a tener también un polígono no convexo, quiere decir, es cuando uno o más ángulos internos miden más que 180 grados. Y se va mostrando a continuación el siguiente gráfico. Ustedes dirán, pero ¿qué parte? ¿No? Estarán preguntando qué parte de esa figura, ¿no? Estará midiendo, pues, el ángulo interno más de 180 grados. Y como ustedes saben, cuando nosotros tenemos una recta, ¿no? Y la mitad de una circunferencia, eso de ahí mide 180 grados. Ahora, si nosotros comparamos en nuestro gráfico, ¿no? Si se dan cuenta, en esta parte voy a hacer con otro color. Por ejemplo, acá. Mira, yo estoy trazando, ¿no? Una línea. Y si yo digo, por ejemplo, todo esto, ¿cuánto mide? Mide 180 grados. Pero si ustedes están observando, todavía yo tengo ángulos en esta parte. Igual manera en esta parte. O sea, hay ángulos que, bueno, yo no lo sé cuánto miden, pero si yo lo realizo todo esto, o sea, todo lo voy a juntar, ¿no? Lo junto, es más, o sea, mide más que 180 grados. Entonces, esa parte que yo acabo de indicarles es el ángulo interno que está midiendo más que 180 grados. Y bien claro les dice, cuando es un polígono no convexo, puede ser uno, ¿no? Un ángulo o puede ser más ángulos internos que van a tener que medir mayor que 180 grados. En este caso, nuestro gráfico estamos observando que hay un ángulo que está midiendo mayor que 180 grados. Continuamos, no sé, viendo. En este caso, ¿no? Y seguimos con la clasificación, pero en esta vez vamos a ir viendo de acuerdo a su número de lados. ¿Para qué vamos a tener que saber, ¿no? La cantidad de lados que tiene quizás un polígono. En realidad, o sea, siempre es importante, ¿no? Conocer la cantidad de lados que se va a tener un polígono. ¿Para qué? Va a haber fórmulas, ¿no? Que posiblemente,
O sea, nos va a decir, o en la fórmula va a aparecer la letra N, y la letra N pues va, se va a considerar en la cantidad de lados que se tiene un polígono. Y para ello, ¿no? Se está indicando, bueno, en este caso hay algunos nada más, que va indicando de cómo vamos a llamarles, pues, ¿no? Si tenemos tres lados, o sea, el polígono se llama triángulo. Si tenemos cuatro lados, el polígono se va a llamar cuadrilátero. Si tenemos cinco lados, es un pentágono. De seis lados, un hexágono. De siete lados, un heptágono. De ocho lados, un octógono. De nueve lados, un nonágono. De diez lados, un decágono. 11 lados, en decágono. De 12 lados, dodecágono. 15 lados, un pentadecágono. Y 20 lados, un icosígono. ¿Qué hay más, no? Que nosotros, pues, tenemos que tener en cuenta, ¿no? Para poder saber, en este caso, ¿no? Para poder saber la cantidad de lados que se va teniendo un polígono. Continuamos. En este caso tenemos el número 3, dice de acuerdo a sus lados y ángulos. Vamos a ir viendo, ¿no? Lo que es el polígono equilátero. En este caso, como su nombre ahí indica, equilátero, X se refiere pues igual, ¿no? Látero, o sea, se refiere a los lados. Quiere decir que un polígono que vamos a ir teniendo, cada lado van a ser iguales. Ya sea, en este caso, cualquier polígono que nosotros tengamos, ¿no? Si nos dice en nuestro ejercicio, nuestro ejemplo, nos dice que es un, si estamos, ¿no? O sea, indicando, ¿no? Nos va a decir, pues, que es un equilátero, un polígono equilátero, nos va a indicar, ah, entonces ustedes rápidamente van a ir recordando y decir, pues, ¿no? Ah, tienen iguales. Iguales lados. Ahora, cuando nos dice un polígono equiángulo, quiere decir X se refiere, en este caso, igual, ¿no? Igual ángulo. Ahí tenemos el polígono que se vamos observando, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, observamos dentro de los ángulos internos, estamos viendo que todos los ángulos son iguales. Por eso se llama un polígono equiángulo, o sea, tienen un igual ángulo. Finalmente, tenemos lo que es el polígono regular. En este caso, cuando nos habla ya de un polígono regular, o sea, nos va a ir indicando, ¿no? A través de una circunferencia que vamos a tener, dentro de ello vamos a encontrar lo que es el polígono, ¿no? Que puede ser de cinco lados, seis lados, depende ya de qué cantidad de lados nos estén indicando dentro, ¿no? De esa circunferencia, del cual, o sea, la O es el centro del polígono, si observamos que es el centro del polígono. Ahora el R mayúscula es el circunradio. El ángulo teta que vamos observando es el ángulo central. Y ese ángulo central, ¿no? Va a tener que ser igual a quién. Como bien saben, toda una circunferencia equivale a decir 360 grados, ¿no? Y lo vamos a dividir entre n. ¿Y n quién es? Es la cantidad o el número de lados que tiene un polígono. Eso es de acuerdo a sus lados y ángulos. Ahora vamos a ver las aplicaciones. Para todo polígono convexo de n lados, ¿no? Estar atentos
En estas aplicaciones se refiere pues las propiedades o fórmulas que son muy importantes, ¿no? Conocerlas para poder ir aplicando, ¿no? En cualquier ejercicio que se nos pueda ir presentando. En primer lugar, estamos teniendo lo que es la suma de ángulos internos. Esta suma de ángulos internos es igual a ¿quién? A 180 grados. ¿Multiplicado por quién? Por n menos 2. Y nunca olvidarnos, ¿no? Que n, ¿qué cosa es? Es la cantidad de lados que tiene un polígono. 2, suma de ángulos externos. En la suma de ángulos externos tenemos ahí que es igual a ¿quién? A 360 grados, ¿no? Tres, número de diagonales. Tenemos ahí, ¿no? El número de diagonales. Ahí como justo al inicio, ¿no? Cuando estábamos viendo, en este caso, los elementos de un polígono, se les indicaba, ¿no? Que va a haber una fórmula para poder saber cuántos diagonales tiene un polígono, ¿no? Era más fácil de desarrollar cuando tenemos quizás 5 lados, 4 lados, de encontrar cuántos diagonales encontramos en ese polígono. Pero ¿qué pasaría si en caso tenemos un polígono, ¿no? De 12 lados, quizás de 15 lados, ¿no? Para ello, pues, utilizamos esta fórmula, que el número de diagonales va a ser igual a ¿quién? A n por n menos 3 dividido entre 2, ¿no? Es donde n es la cantidad de lados que se va a tener el polígono. Ahora vamos a ver en un polígono regular o equiángulo. Vamos a tener un ángulo interno, ¿no? La fórmula nos dice lo siguiente, ¿no? Hay que saber diferenciar en este caso, ¿no? Cuando nos habla, ¿no? Suma, y en este caso cuando ya nos habla de un ángulo interno. Y aparte también nos está indicando, ¿no? O nos va a indicar en nuestro ejercicio que es un polígono regular o quizás un equiángulo. Entonces, cuando nos dice cualquiera de estos dos, ¿no? Puede ser un polígono regular o un polígono equiángulo, nosotros vamos a tener que utilizar esta fórmula, ¿no? Que el ángulo interno es igual a ¿quién? A 180 grados multiplicado por n menos 2 dividido entre n. Y un ángulo externo es igual a ¿quién? A 360 grados dividido entre n. Y tener en cuenta que no debemos de olvidarnos, ¿no? Que en este caso ese ángulo, tanto el ángulo interno y el externo, pues, ¿no? El valor de, o sea, el n es la cantidad de lados. Igual manera en acá, en la suma de ángulos, también lo que encontremos n es la cantidad de lados que nos o vamos a tener que tener en cuenta de esos polígonos. Bueno, hasta acá estamos viendo todo lo que es la parte teórica, no todo relacionado a lo que nos va indicando respecto a polígonos, ¿no? Y tener en cuenta esas fórmulas y recordar los elementos de un polígono, ¿no? ¿A qué se llama vértice? ¿A qué se llama ángulo interno? Quizás lados, los diagonales, ya depende, ¿no? De acuerdo que nos estén pidiendo, en este caso, ¿no? Depende ya de que nos pidan en nuestro ejercicio. Ahora sí, a continuación vamos a ir ya viendo, ¿no? Los ejercicios de aplicación. Y para ello, pues, ustedes tienen que estar ya atentos, ¿no? Para que puedan tener en cuenta de cómo se van a ir desarrollando esos ejercicios. En primer lugar, ¿no? Tenemos ahí el primer ejercicio, nos dice cuánto suman los ángulos externos e internos de un icoságono.
veamos la resolución. Pero antes de nada, ¿no? O sea, nosotros de empezar ya con la resolución, ustedes en primer lugar les está diciendo, ¿no? ¿Cuánto suman los ángulos externos e internos de un icoságono? En primer lugar, tenemos que tener que saber un icoságono cuántos lados tiene ese polígono. Y eso pues hemos ido indicando en la parte teórica. No sé si se acuerdan. ¿Cuánto equivale? Veinte lados, profesora. Muy bien, 20 lados. En este caso vamos a decir en primer lugar donde un icoságono es un polígono de 20 lados. Entonces, ¿para qué? Primero tenemos que saber, para poder tener en cuenta, ¿no?, que el valor de n es igual a 20. Como nos dice que se suman los ángulos externos, ¿no? Había en el anterior, ¿no?, donde les indicaba las aplicaciones, había, ¿no?, donde decía suma de ángulos externos e internos, y el otro nos decía tan solo simplemente ángulos internos o ángulos externos. Pero para ello ahí nos tendría que haber indicado que sea un polígono quizás regular o equiángulo, ¿no? En este caso vamos a utilizar la fórmula de suma de ángulos externos, que es la siguiente, ¿no? Que acá, bueno, no es necesario saber cuánto vale n. Así de manera directa nos indicaba la fórmula que la suma de ángulos externos es igual a 360 grados. Y el otro, la suma de ángulos internos, la fórmula es la siguiente. La suma de ángulo interno es igual a 180 grados multiplicado por n menos 2. Donde nosotros acá vamos a decir, pues, ¿no?, que el valor de n vale 20. ¿Qué se ha hecho? Se ha reemplazado que la suma del ángulo interno es igual a 180 grados multiplicado ¿por quién? Por 20 menos 2. Ahí tenemos la suma del ángulo interno es igual a 180 grados multiplicado por 18, porque 20 menos 2 es 18. Finalmente vamos a multiplicar 180 por 18, que sale 3240, que la suma del ángulo interno es igual a 3240. Y a nosotros, o sea, ¿cuánto suman? Nos están diciendo. O sea, nosotros tenemos que ir sumando tanto del ángulo interno y externo, ¿no? Entonces, vamos a decir que la suma del ángulo externo más el ángulo interno, la suma del ángulo interno, vamos a ir reemplazando, pues, ¿no? La suma del ángulo externo vale 3600 más la suma del ángulo interno es 3240. Sumamos los dos, nos sale 3600. Y eso sería la respuesta de la solución que vamos a ir teniendo, ¿no?, en este caso del primer ejercicio. No sé si tienen dudas para poder ir continuando, ¿no?, con la resolución de otros ejercicios. ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes y señoritas? Parece que no ninguna. Vamos a ir continuando. Dos. Hallar la medida del ángulo interior del polígono regular mostrado. Ahí estamos teniendo ese polígono regular mostrado, ¿no? Nos está pidiendo, en este caso, hallar, ¿no?, la medida, hallar la medida del ángulo interior.
Acá como el polígono, ¿no? En este caso mostrado es un pentágono, a que llamamos un pentágono, que tiene pues 5 lados. Y vamos a decir que el valor de n es igual a 5 lados. ¿No? Del cual utilizando, o sea, la fórmula, ¿no? Que ahí tenemos, como ya nos está pidiendo la medida de un ángulo interior, y aparte también como nos dice que es un polígono regular, entonces esta fórmula vamos a tener que ir utilizando, ¿no? Que el ángulo interior es igual a 180 grados multiplicado por ¿quién? Por n menos 2 dividido entre n. Lo único que nos va a quedar es ir reemplazando, ¿no? Que ahí tenemos, en este caso, el ángulo interior va a ser igual a ¿quién? A 180 grados multiplicado por ¿quién? Por 5 menos 2. Y todo ello dividido ¿entre quién? Entre 5. En primer lugar, vamos a realizar la resta de 5 menos 2, que sale 3, que sería 180 grados multiplicado por 3 dividido entre 5. Y eso nos va a salir que el ángulo interior es igual a 108 grados. Y eso sería nuestra respuesta. Allá, no sé si tienen dudas, jóvenes y señoritas, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, tan solo simplemente se va utilizando la fórmula y único que realizamos es reemplazar el valor de n, ¿no? Y lo demás, pues, ya se nos va a quedar, en este caso, ir efectuando. Quizás hay algunos, por ejemplo, acá lo van a multiplicar 180 por 3, luego lo van a dividir entre 5. Quizás hay algunos del 180 lo van a dividir entre 5. Acá también este el número 5 lo van a dividir entre 1. Ya uno buscamos, ¿no?, la manera o la estrategia de poder ir desarrollando, pero al final nosotros vamos a tener que encontrar la misma respuesta, ¿no? Que sale 108 grados. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes y señoritas? Vamos continuando, si no hay ninguna pregunta. Ahí tenemos el tercer ejercicio donde nos dice calcular x en, ¿no? Nos estamos mostrando en este caso el polígono del cual pues tenemos en este caso de 5 lados, ¿no? Para ello nosotros en la resolución lo que tenemos que realizar es lo siguiente. De la figura que se va mostrando, en primer lugar vamos a ir indicando, ¿no?, que el valor de n es igual a 5, donde vamos a tener que hallar la suma de ángulos internos y del cual nosotros pues vamos a tener que utilizar esta fórmula, que es la suma de ángulos internos, es igual a 180 grados multiplicado por ¿quién? Por n menos 2, del cual tenemos que tener en cuenta, ¿no? Es lo siguiente, que todos estos ángulos que se van mostrando, ¿no? En este caso internos, vamos a tener que realizar, sumar, pues, ¿no? Toditos estos ángulos internos que se van mostrando en nuestra figura, vamos a tener que sumar. Ahí está, ¿no? Se va mostrando, en este caso acá suma de ángulos internos, sumamos. En este caso ha empezado de x más 20,
luego viene más x más 10 más x, luego viene x más 40 y x más 30. ¿De dónde se está sacando? De esta figura, ¿no? Donde se va mostrando. Y eso dice es igual a ¿quién? A 180 grados multiplicado por ¿quién? N que vale 5 y lo vamos a restar menos 2. A continuación, lo único que nos va a quedar es desarrollar, ¿no? En este caso, ir reduciendo. Acá tenemos x, más x, ¿no? Luego más x y luego más x. En este caso, sumando a esos de ahí, nos va a salir 5x. Vamos a ir escribiendo ahí 5x. Luego vamos a sumar esos grados. ¿Quiénes son? 20 más 10, 30. Más 40 sale 70. Más 30 nos sale 100. Vamos a poner más 100 grados. Y ahí estamos reduciendo, ¿no? Antes de la igualdad, ahora después de la igual, también del mismo modo, vamos a ir reduciendo. Acá sería 180 grados multiplicado por ¿quién? 5 menos 2 vale 3. Acá vamos a tener 5x más 100. Ahí no puedo realizar nada todavía, ¿no? Lo que vamos a ir desarrollando es después del igual, que es 180 por 3, ¿cuánto sale? 180 por 3? 540. Cinco x más 100 es igual a 540. ¿Qué voy a realizar? Voy a decir 5x es igual a 540. Menos 100. Cinco x es igual a ¿cuánto? Menos 40 menos 100 nos sale 440. X es igual a 440 dividido entre 5. Sale 108. 108, Miss. Muy bien, X es igual a 108 grados. Muy bien, 108 grados. Y esto sería nuestra respuesta. Vamos viendo otro ejercicio. Profesora, ¿no es 88?
A ver, vamos a ir dividiendo. O multiplicamos 5 por 4, diré 5 por 8, sale 40. Pongo 0, llevo 4. ¿No? Sí sale 88. Vamos a corregir. ¿No? ¿Por qué? Porque 5 por 8 es 40, llevo 4 y 5 por 8, 40, más 4 que llevé sale 440, sí sale 88. Continuamos. Ahí nos está pidiendo encontrar, ¿no?, el número de diagonales de un octógono, ¿no? Y en primer lugar, tenemos que tener en cuenta y saber cuánto, en este caso, no es un octógono. ¿Cuánto vale un octógono? Son 8 lados. Ajá, muy bien, 8 lados. Como el polígono es un octógono, entonces nosotros tenemos que ir diciendo que n es igual a 8. Reemplazamos, ¿no?, utilizando la fórmula. Es la siguiente, que el número de diagonales es igual a n por n menos 3 dividido entre 2. Entonces reemplazamos, en este caso, ¿no?, el número de diagonales, ¿no?, que es igual a quién, el valor de n que vale 8, ahí está, multiplicado por n que es 8 menos 3 dividido entre 2. El número de diagonales es igual a quién, a 8 multiplicado por quién, 8 menos 3 vale 5, dividido entre 2. Y 8 por 5... O sea, pueden multiplicar, ¿no? En este caso, 8 por 5 sale 40, dividido entre 2 sale 20. O si no, como en este caso yo estoy realizando, sacar su mitad de 8, que vale 4, y su mitad de 2 es 1. Y 4 por 5 es igual a 20. Y estamos teniendo en cuenta que el número de diagonales es igual a 20. O sea, vamos a encontrar 20 diagonales cuando tenemos un polígono de 8 lados. Cinco, calcular x en. Estamos teniendo ahí la figura, ¿no?, que también es un pentágono, o sea que tiene 5 lados. Y como nos pide calcular X, entonces nosotros tenemos que indicar en primer lugar, o sea, de la figura N vale 5 y hallamos la suma de ángulos internos. Depende de cómo nos muestre, pues, ¿no?, nuestra figura, y estamos observando que hay ángulos internos. Entonces vamos a tener que utilizar la siguiente fórmula, que la suma de ángulos internos es igual a ¿quién? A 180 grados multiplicado por ¿quién? Por N menos 2. Del gráfico vamos a decir lo siguiente, pues no todos esos ángulos internos vamos a tener que ir sumando. Donde tenemos que x más 10, ¿no?, vamos a sumar. En primer lugar está sumando, ¿no?,
por cualquiera de los lados, usted dirá, por cualquiera de esos ángulos, ustedes pueden ir empezando. No hay ningún problema. Lo importante es que escriban. Como hay cinco ángulos internos, entonces esos cinco ángulos internos tienen que ir escribiendo. Bueno, en este caso yo empecé con x más 10, luego viene x más 15, más x más 20, luego x más 25 y finalmente x más 5. Y eso va a ser igual a ¿quién? A 180 grados multiplicado por 5 menos 2. Y luego, ¿qué nos queda? Simplemente nos va a quedar ese sumar, pues, ¿no? Todos esos términos semejantes que vamos a ir teniendo en nuestra, ¿no? Los términos semejantes que tenemos en nuestra ecuación. Acá tenemos x, o sea, más x, luego más x y luego más x. ¿Y eso cuánto sale? Nos sale 5x. Luego vamos a tener que poner más, vamos a sumar, ¿quiénes? Por ejemplo, acá el número 10, con este número 20 sumamos, nos sale 30. Ahora yo sumo 15 más 5, me sale 20. 20 más 30, me va a salir 50. Y finalmente, ¿quién puedo sumar? Más 25. ¿Cuánto es eso? Más 75. Entonces busquen la forma, ¿no? Para que no necesariamente en ese orden pueden ir sumando. O sea, podemos ir agrupando números enteros, ¿no? Entonces acá vamos a poner más 75. Y ese es igual. 180 grados. Multiplicado por ¿quién? 5 menos 2 vale 3. Vamos a poner 5x más 75. ¿Ese es igual a quién? ¿Cuánto es 180 por 3? 640. ¿Seguros? 3 por 0, 0, 3 por 8. 540, profesora. 540. 540. Muy bien, es 540. Ponemos acá 5x. Va a ser igual. 540. Y lo vamos a restar menos 75 grados. ¿Cuánto sale? 465.000. Que sería 10 menos 5, acá sale 5. Sería x va a ser igual 465 entre 5. ¿Cuánto sale?
escrito y a través del chat, que vale 93. Muy bien. Comprobamos, pues, ¿no? Si realmente es eso. 5 por 3 es 15. Pongo 5, llevo 1. 5 por 9, 45 más 1, 46. Sale 465. Y esto de acá sería nuestra respuesta. Seguimos desarrollando. ¿No? Nos dice hallar el valor de X, ¿no?, que se va mostrando en la figura. Del mismo modo, en primer lugar, vamos a ir indicando cuánto vale n, ¿no? N es igual a 5. Hallamos la suma de ángulos internos, que la fórmula es la siguiente. Suma de ángulo interno es igual a 180 grados multiplicado por n menos 2. Antes de quizás sumar esos ángulos internos, ustedes quizás hay algunos, ¿no?, se estarán preguntando este de acá que yo estoy observando, ¿no?, este pequeño cuadrado, ¿cuánto vale?, ¿no? Entonces, nunca debemos de olvidarnos que este pequeño cuadrado, ¿no?, vale 90 grados. Entonces, vamos a poner 90 grados. Acá también 90 grados. Pero yo estoy poniendo para poder escribir en la ecuación que yo voy a formar según esta fórmula que me indica. Ya en la figura que decía, nos van a ir mostrando, no lo vamos a, o sea, considerar o no va a estar escrito 90 grados. Simplemente va a tener que ir considerándose un pequeño cuadrado. Entonces, del gráfico, ¿no?, que se va mostrando, vamos a ir diciendo lo siguiente. ¿Qué se ha hecho? Se ha sumado, pues, ¿no?, este 2x, luego más 90 grados, luego más 4x, luego más 90 grados y finalmente más 3x. Y eso es igual a ¿quién? A 180 grados multiplicado por 5 menos 2. Donde tenemos, ¿no?, que ir reduciendo. 2x más 4x sale 6x, más 3x nos va a salir 9x. Luego yo sumo 90 grados más 90 grados sale 180 grados, más 180 grados. Y ese es igual, 180 grados multiplicado por 3. Del 9x más 180, no desarrollo todavía, lo vuelvo a escribir. Y ese es igual, 180 por 3, 540. Voy a seguir desarrollando el 180 que está sumando. Vamos a llevar al otro lado a restar, que sería 540. Menos 180 grados. Tendríamos 9x. 360 metros. Ah, muy bien, 360 grados. Donde X es igual a 360 grados dividido entre 9. ¿Cuánto es eso? 40 grados. Muy bien, hay dos personas que... Oh, 40, ¿eh?
40 grados. Y eso es lo que nos está pidiendo calcular el valor de X, entonces eso sería la respuesta. ¿Alguna duda está ahí, jóvenes y señoritas? Bueno, jóvenes, eso sería todo con respecto a la clase del día de hoy. Nos estaríamos viendo en las siguientes clases. Muchas gracias por su atención. Ya nos vamos viendo en la siguiente clase. Hasta luego, jóvenes. Hasta la próxima, Miss. Hasta la próxima con todos. Luego, Miss. Hasta la próxima, Miss. Hasta luego con todos.